Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, por la valentía de venir. Bueno, vamos a dar comienzo al acto. Este acto se va a celebrar para presentar la nueva programación de becas de investigación del Colegio de Arquitectos para el año 2020, y ahora daré una breve pincelada de la beca. Y aprovechamos también para comunicar y difundir la investigación que se ha realizado en la convocatoria anterior de las becas. Tenemos aquí a tres de los participantes, cada uno nos explicará un poco su investigación. Nada, el programa de becas del Colegio de Arquitectos es una iniciativa que hemos puesto en marcha, que intentamos que, bueno, para nosotros es muy importante, intentamos que sea una investigación aplicada y que tenga un uso y una repercusión directa, bien en la profesión de los arquitectos o bien en el entorno de la ciudad. Con lo cual el seco de investigación aplicada para nosotros es muy importante. Por ello, las becas lo que tienen es una parte de coordinación, comité organizador y una temática que se fija anualmente. En este caso, José Carlos Rico, el que nos va a echar una manilla con la convocatoria del año 2020, cuya temática será procedimientos, técnicas y herramientas para el desarrollo profesional de los arquitectos en relación al diseño y mejora de las ciudades. Ahora José Carlos nos dará algunas ideas y nos explicará un poco sobre el tema y de cara a la convocatoria que ahora mismo está abierta. Posteriormente hablaremos, o sea, tendremos tres ponencias. Fernando Osuna explicará su ponencia Búsqueda de lugares para la configuración metropolitana de Córdoba a través del Guadalquivir y su geografía. Posteriormente hablará Marta Barbero con su ponencia Entornos amables, accesibilidad cognitiva en el espacio público hacia una metodología de análisis urbano. Y por último, Luis Alberto Mora Grega, con su ponencia Difusión de la arquitectura desde los colegios oficiales de arquitectos. Bueno, muy brevemente, el programa de becas ahora mismo está abierta la convocatoria. Hasta el día 4 de diciembre se puede presentar la candidatura. Habrá un jurado formado por la Junta de Gobierno del colegio y por José Carlos, el coordinador, para elegir las tres temáticas más interesantes que se presenten. El desarrollo de la beca será durante el primer semestre del año 2020 para acabar antes del verano, con el objetivo de que el año que viene, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, volvamos a repetir un evento similar en el que se presente la investigación realizada y la convocatoria, la nueva convocatoria para el año 21. Así es que, pues bueno, yo sin más cedo la palabra a José Carlos y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. La verdad es que le mandé esta tarde el título de la charla a Antonio y vamos, la verdad es que tienen confianza, porque con este título yo la verdad es que no hubiera permitido que un individuo entrara en la sala, porque probablemente habría perdido el oremus. Así que bueno, de todas maneras intentaremos explicar un poco por qué del título, ¿no? Yo lo he llamado seco de superviviente. No me voy a anticipar, lo vais a ver ahora. El seco de superviviente es una falacia lógica que tiene que ver con lo que observamos y no observamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Centro de Análisis Naval de los Aliados intentó que el índice de mortalidad de los bombarderos, pues, fuera el menor posible. Entonces, ellos fueron datando de cada bombardero que llegaba, dónde estaban los impactos de artillería o los impactos de antiaéreos enemigos. Entonces, con esos datos, la verdad es que tomando datos de muchísimos bombarderos, pues ellos fueron deduciendo dónde tenían que reforzar y para que más bombarderos pudieran llegar, dónde se producían los impactos. Lo curioso es que hubo un matemático que se llamaba Abraham Wald, que con 40 años, pues lo que dijo es que ese análisis estaba equivocado, porque lo que estábamos era viendo los aviones que volvían, pero no estábamos viendo los aviones que se habían quedado en el camino. Entonces, lo que propuso fue que las partes que se armaran más fueran aquellas donde no estaban los impactos que se veían en los aviones que llegaban. Bueno, solo vemos lo que sobrevive, pues salvó muchas vidas. Con ese acierto, eso es lo que llamamos el seco de superviviente,
y curiosamente él murió en un accidente de avión, curiosamente. Entonces, digamos que el tema de la beca, lo interesante es que nos haga mirar de otra forma. Mira, a veces muchas veces recibimos noticias sobre opiniones sobre la ciudad. Dices, bueno, realmente sí, parece que hay cosas muy evidentes, pero hay otras cosas que no lo son. Esto que todo el mundo diría que es el fresco de Leonardo da Vinci, no lo es. Es una obra de Keita Sagaki, que lo que nos viene a inducir lo mismo. La realidad no es siempre lo que parece. Entonces, lo que necesitamos buscar herramientas de certeza, pero para eso, para saber mirar, también necesitamos tener un bagaje. Yo creo que ese bagaje a la hora de pensar la ciudad y a la hora de meditarla, a la hora de mirar de otra forma, la verdad es que los arquitectos pues lo podemos tener, ¿no? Yo descubrí la cartografía, voy a poner la primera imagen con la que descubrí la potencia de la cartografía y la última. Esta es de literatura juvenil. Todo el mundo, o sea, yo creo que ese libro no se entiende si no tienes el mapa. El mapa y el texto van de la mano. Los sistemas de información son algo muy parecido. Es el dato en imagen o el dato representado y el dato leído, ¿no? Entonces, es el primer contacto, como muy evidente, con lo que es la cartografía. Y este es el último. Este es un mapa de los servicios secretos soviéticos de Córdoba, del año 1973. Es uno de los mejores mapas que he visto yo de esa época. Entonces ellos lo que iban es datando y marcando. Lo que tenían en verde son los objetivos, los posibles objetivos militares. La verdad es que es un mapa curiosísimo, lo descubrí hace muy poquito tiempo y son de esas cosas que te hacen sentir como el amor por la cartografía, ¿no? Por cierto, ninguna taberna está dentro del objetivo, curiosamente. Además, esta gente representaba muy bien la ciudad, representaba muy bien lo que tenían que analizar, pero muy mal para confundir al enemigo sus propias ciudades, ¿no? Bueno, el dato, un elemento cartográfico, esto es lo que tenemos. Esto, por ejemplo, son los datos que le servían a los periodistas en las últimas elecciones municipales. Entonces, bueno, ¿cómo montamos información con esto? ¿Cómo podemos analizar? ¿Cómo podemos ver esto? Estos son datos electorales. Bueno, pues el resultado de esos datos es esto. Es decir, la información es más potente si tiene asociada la cartografía. Las cosas se ven de otra manera, se pueden mirar. Incluso si refundimos esos cuatro partidos más votados, si refundimos esos datos que hay ahí, podemos empezar a sacar otras conclusiones. Una, por ejemplo, el plano del dato de abstenciones, ¿no? De abstención, se ve claro. Bueno, las zonas más claras donde ha habido menos abstención, las zonas más oscuras donde ha habido más, pues está claro lo que ha pasado, ¿no? Un mapa no es de por sí definitorio, son muchos mapas lo que te hace montar la realidad. Un mapa no puede ser nunca una conclusión. Otros datos. Hace poco yo me quejaba en el IECA de que no teníamos datos de mortalidad por provincia. No. Entonces me dijeron, sí, es posible descargarlo, es posible tenerlo. Hay 20 enfermedades que se clasifican, que son causas de muerte, y es posible clasificarla por municipios, era el dato que yo quería, por municipios. Hay 748 líneas, me parece que son, esto es un fragmento de esos datos, mucha más extensa la tabla, pero esto es uno de los mapas de los que yo me siento más orgulloso, porque lo que hicimos fue analizar causas de mortandad durante 5 años y representarlas en un mapa. Entonces veis que la zona amarilla son fallecimientos por infarto y las zonas verdes son fallecimientos por cáncer. ¿Por qué recoger 5 años? Claro, 5 años ya te dice, te da una media de lo que puede haber. Dice, ahora vamos a hablar de conclusiones. Pues probablemente hay gente que pensará, oye, pues esta mancha verde que está tan agregada podría ser el Cabril. Esta mancha verde puede ser Atlán. Estos son las minas de uranio de Jaén, de Andújar. ¿Por qué son tan compactas estas manchas verdes de cáncer? Bueno, pues es por estos motivos. No. Ahí entra el bagaje. ¿Puede ser por esos motivos? Sí, claro que puede ser. Claro que puede ser. Igual que aquí, pues puede ser por el granito, por la existencia de granito, ¿no? Pero también puede ser por motivos genéticos. Puede ser por otro factor. Entonces yo creo que ahí es donde está el bagaje y la necesidad de no
no ser rápido a la hora de plantear una conclusión. Por eso he puesto los ejemplos anteriores. Creo que hay que ser un poquito más. Tener. El dato es importante, pero no es algo con lo que se puede concluir. Es necesario, pues, a lo mejor, interrelacionarse con otros gremios, preguntar, ¿eh? Porque este mapa tiene una potencia. Es muy potente, ¿no? A la hora de decir, fíjate cómo fallece la gente por cáncer en estos sitios. Bueno, eso también hay que verlo. Los datos se utilizan para muchas cuestiones. Aquí tenéis un dato del ala de turificación de Madrid. Esto es un pequeño juego que hicimos con los datos de Airbnb, que lo que hicimos fue saber dónde estaban los alquileres turísticos, coger a los propietarios y unirlos con líneas. La sorpresa que nos llevamos es que, bueno, que es mucho más compacto, hay muchos propietarios que tienen muchos elementos de alquiler. Entonces, resultó curioso. No es más que un juego, un mapa que te da bueno, un estado de la situación, pero que es necesario más información. Este que también, bueno, pues la verdad es que hasta salió en la radio, ¿no? De cuántas piscinas hay en Córdoba y qué ocurre cuando vemos las captaciones legales con el número de piscinas y cómo es esa densidad, ¿no? Esto tiene un desarrollo matemático bastante fuerte para analizar la distribución de piscinas en nuestro entorno de ciudad. Bien, esto no sería posible si no tuviéramos datos. Los datos son fundamentales y los datos, hay una ley que no todas las administraciones tienen presentes que obliga a que la administración nos tiene que permitir, o sea, darnos sus datos y además dárnoslos de tal manera que los podamos reutilizar. Hay datos que no pueden servirse, que son datos de Defensa Nacional, datos de administración tributaria, en fin, pero la mayor parte de los datos que genera una administración tiene que ser servida al ciudadano. Yo voy a poner un ejemplo. Correos, los datos de código postales, creo que cobra 6.000 euros por ellos. Dices, bueno, eso no puede ser con esta ley en la mano. Entonces yo estaba buscando una imagen que representara, bueno, cuál es la actitud de la administración con respecto a sus datos. No de la administración, sino de ciertos departamentos de la administración. Y la verdad es que no he encontrado una mejor que esta. Esta es la mejor. Representa realmente cierto, aprovechando el primer mapa, representa perfectamente algunas situaciones que se me han dado con ciertas administraciones para poder conseguir datos, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los problemas y de los hándicaps que tenemos a la hora de plantear investigaciones sobre la ciudad. Y, por cierto, un visor no es un dato reutilizable, eso no sirve. Yo voy a contar ahora un ejemplo. Os voy a contar ahora un ejemplo de análisis para que veáis lo importante que es que la administración nos dé los datos. No tiene que ver con la arquitectura, pero me gustaría que lo extrapolarais, porque tampoco quiero reconducir al personal a que elija un tema de investigación. Hace unos meses el INE expuso unas tablas que salían en una parte que se llama estadística experimental, que daba los datos de renta por secciones censales. Realmente los datos del INE se traspasan a este mapa. Ahí lo que veía es, bueno, en gris, zonas que no han dado los datos al INE, en verde, las zonas que la renta por hogar es más alta que las zonas que están en rojo. Estos son datos del 2016, porque no lo sirvieron más contemporáneos. Bueno, pues ahora voy a hablar de lo que es la reutilización de esos datos. Por ejemplo, a partir de esos datos que dio el INE, nosotros seríamos capaces, por ejemplo, de ver ¿cuál es el porcentaje de los ingresos de las personas que declaran Hacienda que dependen de prestaciones sociales? Es un dato muy importante. Si os fijáis, la parte en rojo, la parte marcada en rojo es aquella en que el porcentaje de los ingresos de las personas depende o bien de prestaciones sociales o de pensiones. Eso es duro. ¿Otro dato de reutilización? Bueno, vamos a ver qué pasa en Córdoba. Vamos a ver cómo está Córdoba. Bueno, ahí tenéis un mapa de cómo, y además, insisto, las personas declarantes, cómo es el nivel de renta en Córdoba. El nivel de renta, el color azul en este caso es el más alto, el color rojo es el más bajo. ¿De acuerdo? Bien, eso lo hemos conseguido gracias a la reutilización de los datos del INE. Pero es que a partir de este mapa
podemos ver el porcentaje de ingresos de la gente que depende de prestaciones en Córdoba, o bien de prestaciones sociales o bien de pensiones. La tenemos refundida. Y fijaros qué curioso, cómo es precisamente en la zona central y en la zona del Brillante donde de los ingresos de las personas que declaran Hacienda, el porcentaje mayor depende de prestaciones o bien de pensiones. Mientras que perimetralmente está el porcentaje de los que sus ingresos dependen de su propio salario. Si esto lo disolviéramos, como hablamos, saldría este mapa. Es decir, fijaros, pues la zona verde es que del 0 al 35% sus ingresos dependen del 0 al 35% depende de prestaciones y de pensiones, y a partir de ahí va subiendo hasta el 50-60%. Hay cosas curiosísimas, por ejemplo, que pasa en el polígono Guadalquivir. Dice, bueno, como en un polígono Guadalquivir me sale en verde cuando debería salir en rojo, porque ahí está el sesgo, ahí está la forma de mirar los datos, porque probablemente allí haya muy pocas personas que hacen la declaración de la renta, pero las que lo hacen, sale que un mayor porcentaje depende de su ingreso. Pues fijaros qué mapa más interesante. Yo lo que quería intentar con ese mapa es saber dónde está la clase media en Córdoba. ¿Eh? Pero claro, este mapa es simplemente, no es una conclusión, sirve para que junto con otros mapas podamos tener una noción de la realidad, como las primeras imágenes que hemos visto, no dejarnos engañar tampoco por una imagen, ¿no? Bueno, la beca de investigación pues tratará evidentemente sobre la ciudad. Vamos a investigar sobre estos temas. Yo casi lo que he intentado es plantear que hay que mirar de otra manera, que hay que ver las cosas con otra mirada, que hay que ver ese sesgo de superviviente que veíamos al principio para no dejarnos engañar a lo mejor por la aparente realidad, ¿no? Yo creo que ha sido 15 minutos, espero que sí. Bueno, ahí tenéis un mapa de cómo ha ido la ciudad evolucionando o dónde están las edificaciones existentes. Esto, por ejemplo, para la hora de aplicar el ITE, la inspección técnica de edificios, puede venir muy bien, ¿eh? Ahí tenéis abajo la fecha donde van apareciendo las edificaciones que ahora existen, ¿eh? Bueno, pues, tenemos esta herramienta, además son herramientas libres, son herramientas gratuitas. No hace falta, no es necesario saber manejarlas. Lo importante es el pensamiento lógico, y lo que os animo es a solicitar la beca si os interesan estas cuestiones. No me he entrado en tiempo. Muy bien. Pues nada, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Fernando Osuna, arquitecto colegiado aquí en Córdoba. Desarrollo casi toda mi labor en Córdoba, pero en realidad vivo en Granada desde hace bastantes años por mi vínculo con la universidad y la escuela de arquitectura, aunque en los últimos años ha sido complicado mantenerme en ese mundo, así que simultaneo un poco entre la investigación y la práctica profesional. En cualquier caso, mi tema más preciado es Córdoba y el Guadalquivir, y es un tema al que llevo dedicando pues prácticamente desde 2006 de manera bastante intensa, y aunque la mayor parte de la investigación se ha centrado siempre en la relación más íntima entre la ciudad y el río, el entorno urbano, y me he ido aproximando desde diferentes ángulos y escalas, la beca del Colegio de Arquitectos me sirvió para seguir desarrollando uno de los capítulos de la tesis doctoral acerca de la escala metropolitana, la ciudad-región y de qué manera el cauce del río Guadalquivir y su entorno geográfico puede servir de aglutinador de este paisaje y de este entorno a la hora de configurar un territorio de futuro. Uno de los elementos que veía inicialmente en esa investigación que ya venía desarrollando en la escala urbana era el momento en el que el trazado del puente romano principalmente
ancla de manera casi definitiva hasta nuestros días la ciudad al río, o al menos a un fragmento del río Guadalquivir, y a partir de ahí se establece un vínculo muy íntimo que ha ido evolucionando, pero ha sido un lugar casi permanente. Entonces, en ese sentido, hablamos de anclaje, ¿no? De un arraigo, de una conexión que una vez se produce se debe mantener y reconfigurar en esas condiciones. Por otro lado, los elementos de permanencia y flujo, al igual que hablamos de anclaje, de unos elementos invariantes, el hecho en sí de que uno de estos componentes sea un río, un elemento natural y muy dinámico, pues hace que continuamente haya que estar planteándose los distintos estados que tanto la ciudad como ese río van a tener. A ese diálogo entre la ciudad y el río, a esa íntima relación, a mí me gustaba, o me gusta denominarlo, coexistencia, como un estado casi vibrante, en un equilibrio límite, pero interesante, en el que continuamente la ciudad se plantea cómo relacionarse con ese río, ¿no? Un exceso de precaución puede llevarnos a un tipo de intervenciones estáticas o agresivas que hagan perder la dinámica del río, y un abandono total del río y sus cuidados, del río al paso por la ciudad, pues no, nos puede también llevar a problemas de funcionales con la hidráulica bastante grave. Me gusta este cuadro de Fernando Zóbel, Orilla del Guadalquivir, porque representa muy bien esa relación tectónica entre el río, el agua en todas sus dimensiones, ¿no? como un ente que no tiene unos límites claros, y la ciudad, que es algo más preciso, ¿no? y reflexionado. Luego hay un tema también de imagen, ¿no? la presencia de la ciudad, cómo se presenta ante el río y en su entorno, la ciudad de los límites, la relación del borde de la ciudad, o esa relación histórica entre el límite de la ciudad amurallada y su paisaje, su territorio y las actividades que allí se desarrollaban. También me interesa mucho, concentrados en el cauce o en la cinta fluvial, la relación permanente entre la arquitectura, la tecnología y la naturaleza. Mando estas pildoritas porque son elementos que obviamente se reconfiguran y se redensifican y se expresan de diferente manera según estemos en un entorno muy urbano o en un entorno metropolitano o rural o urbano, porque aquí ahora veremos la singularidad del área metropolitana. Otro de los descubrimientos fue lo que denominábamos calle río, que eran algunas de las arterias o de los ejes de la ciudad que tenían que ver con las lógicas del río, ya no solo con las escorrentías, que algunas sí, sino también con toda la geografía del valle del Guadalquivir, la estratificación, la organización de cotas entre el cauce, el valle y la inflexión topográfica de Sierra Morena. Entonces, como había muchas calles que además tenían la mayoría un arraigo histórico, urbano y territorial, y había unas, por ejemplo, que discurrían perpendicular al río, la mayoría tenían que ver con escorrentías y antiguos arroyos, que eran son calles en Córdoba que tienen mucha fricción, tienen mucha esquina, tienen recovecos, tienen mucha relación social y también arraigo de las pequeñas actividades por líneas generales. Luego había otras horizontales que van más bien paralelas al cauce del río. Esto está girado, sabemos que el río no tiene esta dirección horizontal, yo he forzado la horizontal, y esas calles sin embargo tienen una componente más regional, de ciudad-región, relaciona los asentamientos próximos a Córdoba, con Córdoba y con el campo y las actividades agrarias. Y normalmente relaciona equipamientos de mayor tamaño, no son actividades tan micro, están las grandes avenidas, los grandes ejes, carreteras, comarcales, etc. Y luego algunas diagonales que en Córdoba tienen un significado muy histórico y algunas con componentes aún por descubrir, como la relación entre Medina Zara, Medina Alzaira, los ejes romanos de la Fundación Romana Republicana y algunas de las infraestructuras más importantes, como el circo, el anfiteatro y el foro romano, ¿no? Por otro lado, siempre, como estáis viendo,
están apareciendo algunas cartografías dibujadas de muy diversa manera con técnicas diferentes. Pero al mismo tiempo que miramos una ciudad y queremos aprender de ella, tenemos que mirar otras y compararlas, contrastarlas. Al mismo tiempo que yo quise mirar en Córdoba, estuve también mirando otras ciudades que tenían algunas condiciones similares a las de Córdoba en cuanto a ser ciudades de interior, pero con cierta relación con los mares y con los océanos, como tiene Córdoba a través del Guadalquivir, que aún siendo una ciudad interior tiene ese vínculo, ¿no?, a través del gran estuario del Guadalquivir, y con condiciones diferentes. A partir de ahí aprendí que había muchos tipos y muchas maneras de anclarse a la ciudad, igual que le pasó a Córdoba con el puente romano. Otras ciudades tenían otros orígenes, otros anclajes, y luego otra evolución. En esas evoluciones había cuestiones en común, como el momento de la aparición de los ferrocarriles y las vías ferroviarias, cómo las actividades pasaban de estar pegadas a los ríos a estar pegadas a los ejes ferroviarios, etcétera, etcétera, y luego ya las expansiones, el urban sprawl y toda la ciudad dispersa, el cómo se expresaba en función de cómo se organizaba la relación entre la ciudad y el río. Eso me llevó a ver unos elementos topológicos que veía en cuanto a la ubicación en relación al cauce del río, los tipos de topografía en las que se asentaban las ciudades fluviales, si sobre el lecho del cauce, si sobre algún elemento promontorio al resguardo de la topografía, etcétera, etcétera. El crecimiento urbano igualmente muchas veces se producía a uno o a otro lado del río con respecto al casco histórico, y lo que hemos dicho también y lo que he nombrado anteriormente en cuanto al tema ferroviario. Muchas veces la línea ferroviaria va o paralela al río, perpendicular al río, pegada a este. El río está en la zona norte-sur y la ciudad se extiende hacia el río y se queda encorsetada entre el río y las vías férreas, como pudo pasar en Córdoba y en otras muchas. Es decir, toda esta serie de cuestiones enseguida se empezaron a esquematizar y a ver las áreas industriales igualmente, ¿no? Algunas están paralelas al río, otras están al otro lado del cauce, otras rodean la ciudad, los cinturones industriales, que también muchas ciudades europeas tienen. Y luego el tema de la trama viaria en relación a la dirección del río, como veíamos antes en esas calles río que hemos analizado, si bueno, la predominancia era resbalarse hacia el río o por lo contrario seguir su traza. O si imponían algunas, como imponen su trama, una trama teórica o reticular o de proyecto de ensanche sobre la geografía y la topología fluvial. Al mismo tiempo, los grandes espacios libres en donde están con respecto al río. Todo este aprendizaje de dentro, de fuera, de conocer la historia de la ciudad, de ver otras ciudades, me llevó a hacer una primera propuesta que luego se ha ido desarrollando también con algunos trabajos que se han hecho para Gerencia de Urbanismo, que no voy a traer porque bueno, están ahí cociéndose y horneándose un poco. Pero de alguna manera en mis investigaciones la cosa con respecto a Córdoba quedó aquí, ¿no?, en una serie de acciones macro a hacer y de sintetizar en qué lugares pensaba yo que había que reforzar la ciudad para mantener ese equilibrio al que yo llamaba coexistencia, ¿no? Esa tensión que quería que siguiera siendo muy tensa y muy límite entre la ciudad y el río. Y llegamos un poco a esta conclusión, pero enseguida me planteé, el río llega a Córdoba y el río sale de Córdoba y continúa, y ahí tenemos un escenario. Y Córdoba se relaciona con los asentamientos que tiene fuera de la ciudad compacta. No sé si le ha dado. Entonces me planteé este tema de extender la ciudad a través del Guadalquivir. Aquí aparece la representación un poco así entre inventada y basada en los descubrimientos arqueológicos de la Córdoba romana y la Córdoba islámica del califato, del poscalifato, ¿no? Toda esa red de caminos que veíamos y de líneas, muchas tenían ya un arraigo ahí en esas relaciones de la ciudad islámica entre la ciudad, los arrabales y el campo, ¿no?, y todas las actividades, cómo fundaban no solo la ciudad, sino todas esas relaciones. Y entonces me surgió un poco esa extensión, ¿no?, porque la Córdoba islámica fue también muy romana, ¿no?, y utilizó mucho el asentamiento romano y sus grandes lógicas para abastecerse, pero a partir de ahí configuró un paisaje y una región
muy, y en los manejos del agua y la producción muy, muy islámica. A partir de ahí, pues me planteé la necesidad de estudiar esos asentamientos fuera de la ciudad compacta y cuáles serían sus lógicas, y decidí estudiar un escenario totalmente nuevo, donde el eje del Guadalquivir lo poníamos en horizontal, en la parte intermedia, y estudiamos todo lo que se agregaba o se podría agregar. En principio, en una simple representación del viario más importante y de lo construido, así como las láminas de agua y los cauces fluviales, pues tenemos una estructura muy, muy centralizada en torno a Córdoba, y nos damos cuenta también de que aparecen una serie de estructuras fuera de la ciudad compacta que acaban teniendo casi la misma superficie que la ciudad, aunque en población son porcentualmente prácticamente despreciables la cantidad de personas que la habitan con la superficie que ocupan. Este rectángulo tiene aproximadamente unos 100 kilómetros por 20, porque bueno, se ha ido reconfigurando las diferentes versiones de la investigación que se ha ido haciendo, y a partir de ahí decidí, y con eso ya empiezo a enganchar con algunas cosas de las que ha comentado José Carlos, que por lo menos en mi caso se quedaron abiertas en la tesis o en el DEA, en la tesis, y tras la beca creo que siguen abiertas y hay muchas preguntas. Empecé a ver todas esas componentes que podía sacar. En estas cartografías que voy a presentar aparecen muchísimas cosas, así que decidí organizarlas según cuestiones o capítulos que para mí eran muy importantes, como el territorio de la Bética y del Guadalquivir y en torno a Córdoba. Es un asentamiento, o es un territorio histórico, tiene ya una memoria y una huella muy clara, así que decidí representar esos elementos más arraigados en la historia o más iniciáticos por su vínculo con el río o con los caminos históricos. Así que representé las pecuarias, todos los asentamientos de todas las épocas, tanto clásica como medieval, y sus posiciones, para ver un poco esos puntos fundacionales de este territorio entre este territorio en el que Córdoba queda en una posición central, y entre Sierra Morena y la Campiña. Por otro lado, el tema del agua, ¿no? El agua está por todos lados, pero en realidad se presenta con muchísimas naturalezas, ¿no? Hay un agua natural, hay un agua funcional, el agua de regadío, el agua de boca, los canales, los pantanos, etcétera. ¿Qué influencia y qué tal? Pues decidí que una de esas cartografías fuera el espacio del agua, los espacios que están muy vinculados al manejo del agua, o a la infraestructura, o a su depuración, o a su captación, etcétera, etcétera. Y entonces sale, con respecto a la cartografía anterior, pues obviamente un tipo de mancha y representaciones muy, muy diferente. Al mismo tiempo también se representan en tonos rosados las inundaciones en los distintos periodos de retorno del Guadalquivir, porque luego sirven también para ver la interacción o la conexión con algunos de esos asentamientos que ya no son tan históricos y que tienen que han surgido de manera contemporánea. Otra de las cartografías, la tercera, era la agrociudad. De alguna manera reconstruyo utilizando los mapas de usos del suelo y adaptados, intento representar los núcleos fundacionales, o bueno, los núcleos no fundacionales, no me voy en este caso a la Córdoba romana, pero sí los núcleos compactos de las ciudades. Elimino todo el sprawl y crecimientos más posmodernos de baja densidad, y represento los usos del suelo, tanto los agrícolas como los forestales, para representar o volver a esa imagen que veíamos antes de Guesdón, ¿no? De la ciudad amurallada o con unos límites muy claros en relación al campo, y poner en evidencia también que la Córdoba metropolitana, o el territorio en torno a Córdoba, sigue manteniendo una imagen que tiene mucho que ver, o unas relaciones urbanas que tienen mucho que ver con la relación con el campo y con las actividades en el campo. Son reivindicaciones, cada una de estas cartografías, de diferentes Córdobas que coexisten y que tienen algo que decir.
o el tema de la propiedad, que es algo muy andaluz, y sobre todo el Valle del Guadalquivir. La propiedad, su tamaño y su forma, es algo muy importante en Córdoba. No es un tema solo catastral, de una ficha catastral, sino que influye muchísimo en la manera en que luego el territorio se ha manejado, se ha activado o se ha desactivado o se ha convertido en asentamiento. En ese sentido vemos que las parcelaciones, como pasa en todo el Valle del Guadalquivir, son de grandes dimensiones, son bastante grandes, aunque en las proximidades de las ciudades y muchas veces en los espacios residuales que dejan los cruces de distintos tipos de infraestructuras, como por ejemplo una nacional con una vía de tren, en esos espacios residuales se ha tendido a fragmentar el terreno y han aparecido muchas parcelaciones ilegales. Todo esto lo fui empezando a comprender precisamente cuando empecé a montar estas cartografías, que no son cartografías de datos, de búsqueda de cuestiones concretas, porque aún yo en ese momento lo tenía todo por descubrir, pero sí que pretendían evidenciar cuestiones complejas interrelacionadas. De cada una de estas cartografías se podrían sacar a partir de aquí cartografías muy concretas que fueran representando con datos precisos cada una de estas cuestiones que empiezan a emerger. Por último, como quinta cartografía y un poco cartografía de reflexión, era el tema de ver de qué manera todo este conjunto de cuestiones que han ido pasando, el campo parece que ha ido cogiendo un segundo plano en algunas de estas zonas más próximas a las ciudades y en estas zonas de dispersión, de qué manera se podrían a lo mejor agregar o de qué manera podría haber algún tipo de compromiso por parte de ellos, que a lo mejor no se limitara tan solo a urbanizar las calles de Albero y poner unas tuberías, sino que tuviera también que ver o que fuera un compromiso entre las administraciones y los habitantes más completo y de qué manera estos conjuntos de asentamientos agregados pueden generar espacios de calidad que también puedan ser útiles para los vecinos de la ciudad compacta, que al fin y al cabo son muchos más en número. Pues probablemente yo ahí descubrí que había unas relaciones muy bonitas con esta idea de calle-río que hablaba antes, con esa relación tan concreta y tan poco distante que hay entre la sierra, un lugar alto y con vistas y con topografía, y el cauce del río y enseguida la campiña y los meandros encajonados del Guadalquivir, y descubrí que a través de los arroyos y las pequeñas escorrentías, sobre todo, que van desde Sierra Morena y desembocan en el cauce, muchas veces están coartados, semicanalizados, las parcelaciones ilegales casi llegan sus muros a los límites del cauce, incluso están en zonas inundables. Cómo todo eso en positivo podía empezar a configurar como una especie de barrio en esta ciudad-región que se arraigara, que se engancharan a la infraestructura, al metrotren, a todo este tipo de equipamiento, de la no ciudad, al decatlón, a todo este tipo de lugares, empezar a configurar lugares que tuvieran su identidad propia. Son como conjunto de elementos disgregados que podían empezar a tener condiciones y convertirse en distritos. Esta quinta cartografía pretendía de alguna manera armar esos lugares y a partir de ahí enfatizar cómo todas esas manchas en rosa son estos lugares, hacer una selección de los que tenían más vínculo con el cauce del Guadalquivir, siempre como lugar natural, casi como una macro reserva, macro parque regional del entorno de Córdoba. Y seleccionar esos lugares en los que creo y pienso que habría que realizar una atención proyectual y de paisaje, y de arquitectos, y de ingenieros, y de abogados, y de vecinos y vecinas, para dotar de significado y de densidad y de argumento estos lugares, ¿no? Y que dejaran de ser unos lugares que lo que se trata solo es de que sean legales o no, y de que paguen una factura o no, y de que tengan unas infraestructuras básicas o no, generales, ¿no?, amparadas por una ley o no, que se va renovando cada X tiempo, que todo eso debe estar, pero lo que reivindico aquí es lo que creo que debe venir en paralelo o a partir de ahora.
En ese sentido, bueno, algunos de estos asentamientos que obviamente están aún por descubrir, por trabajar y por implicarse muchísimas personas, que creo que deberíamos implicarnos. Y a partir de aquí yo me planteaba, bueno, la diferencia entre el escenario urbano de Córdoba y el río y el escenario metropolitano, ¿no? Hay cantidad de diferencias, podríamos hablar de muchas, ¿no? La compacidad, la característica del viario entre una y otra, los recorridos peatonales, las actividades, los márgenes, la precisión de los contactos entre unas realidades y otras que hay en la ciudad, en el entorno urbano y en el metropolitano o en el rural urbano. Me llevaba a acordarme, ¿no?, de algunos de los flashes que hemos estado haciendo estos años para intentar aquí presentar ideas para la ciudad de Córdoba. Pensamos a veces que está todo hecho en Córdoba y hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo en torno al río y la ciudad y en otros muchos sitios, por supuesto. Pero ¿qué pasa entonces si se pueden hacer algunas de estas cosas en la ciudad con respecto al río? ¿Cómo tendríamos que trabajar en la otra escala? Para ello, de nuevo, hay que volver a mirar fuera. También es importante ver qué están haciendo. En España hay algunas propuestas, pero son muy pocas las que abarcan desde diferentes escalas, desde la territorial hasta lo urbano y lo concreto. Estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, traía aquí cinco flashes o cuatro flashes muy concretos. En el concurso que hubo para Le Grand Paris, el Gran París era la idea de extender París, o la idea de París y de ocupación y de vivir y de la calidad de vida, etcétera, etcétera, a lo largo del Sena, ¿no? O con el Sena como argumento, ir agregando todos los elementos naturales, todo lo que existiera hasta la desembocadura. Y se hizo un macro concurso y se presentaron equipos muy potentes. Aquí traía un poco una de las propuestas, que era conectar todos los elementos, ¿no? Y hicieron una cartografía casi de metro, ¿no? Como si fueran todos estos elementos, tanto los elementos naturales, reservas, parques, etcétera, pues eran esas zonas verdes, las paradas, los cruces de carreteras, intercambiadores y esos lugares concretos en los que se podía cargar con toda la energía. O, por ejemplo, el Run for the River de Holanda es casi un proyecto a nivel nacional, que sería como a nivel andaluz aquí, o casi de esta escala de la que estamos hablando para este entorno de los 100 kilómetros en torno a Córdoba y al Guadalquivir, y que por lo que lo traigo es por la capacidad que tiene de trabajar a nivel macro de toda la cuenca fluvial, mirar soluciones técnicas concretas y teóricas generalistas en principio, con las que se pueden trabajar para mejorar la capacidad de drenaje y el funcionamiento ante inundaciones y crecidas de principalmente del río Mosa, pero de todos los ríos de Holanda, y luego cómo se pueden combinar unas con otras en cada tipo de sección de cauce, y cómo luego, por ejemplo, los ayuntamientos concretan las propuestas macro que se hacen a nivel nacional o a nivel regional con proyectos concretos de arquitectura que combinan esos elementos teóricos o de ese catálogo de herramientas con las que se pueden mejorar la coexistencia ciudad-río a nivel, por ejemplo, hidráulico o tecnológico, con la arquitectura, los usos, el bienestar, los parques. Me gustaba mucho porque en el mismo proyecto se están trabajando las cuestiones y con el presupuesto que tiene Confederación Hidrográfica de allí, pues se acaban pagando estos parques en vez de hacer generalidades. De mover unos árboles, quitar podar, pues se hacen en base a un proyecto que ya va preparando el ayuntamiento de cada lugar, compatible con estas estrategias. O en Los Ángeles, por ejemplo, pues cómo convertir el canal en el que el canal del río Los Ángeles, que es un puro canal, este que es uno de estos que vemos en tantas películas, y renaturalizándolo y además imbricándolo con toda la red de parques, paisajes industriales, postindustriales de toda el área metropolitana de Los Ángeles, ¿no? Y convertir algo negativo en algo positivo progresivamente.
o la transformación del Garona y del área metropolitana de Burdeos, ¿no? Ideas macro con ideas concretas, temas de ejes, configurar, reciclar la ciudad que ya hay, conectar elementos interesantes de la ciudad, trabajar del interior al borde del río, cruzar el río, rodear la ciudad, trabajar en el borde fluvial, conectar lo natural, lo fluvial con los elementos o con las dinámicas urbanas, etcétera, etcétera. Todo esto, todos estos dibujos, estas cartografías posibles, van ayudando a comprender o a mezclar los datos con la idea y con el conocimiento. Y, por supuesto, luego la tecnología y todos los avances que hay en los manejos del agua y que hay que ir introduciendo en estos asentamientos y, sobre todo, en esta área metropolitana que utilizan mucha superficie, muchos recursos para pocas personas, pues creo que es un buen laboratorio de ensayo para empezar a implementar estos nuevos manejos, el hacer compatible el uso y el consumo del agua con los parques, con los arroyos, con la descontaminación y con todas estas cuestiones. Así que acaba, para la siguiente fase de esta investigación, acabo trayendo este cuadro de Rob González, que tiene varios cuadros sobre el tema de ríos, las personas y la sociedad, en el que nada, una persona, seguramente un técnico o un intelectual, está pensando, no se despega del plano mientras le está pasando la realidad por delante, ¿no? Y sus dinámicas con tal. Entonces, yo creo que aquí hay una mezcla en este territorio extendido de la Córdoba del Guadalquivir, en el que tenemos que estar mirando el plano, representando y al mismo tiempo buscando ya unas dinámicas que seguro que están ahí y en las que nos podemos basar para las propuestas de futuro. Y finalmente me despido con este cuadro sin título, del que no hay que decir mucho, de Antonio Rodríguez Luna, que sabéis que es de Montoro, sobre el tema del territorio andaluz, la guerra civil, el desarraigo y este tema también de la memoria, de quiénes somos, de cuál es nuestro hogar, que creo que es algo también muy importante para nuestro territorio extendido, porque muchas veces estos lugares son genéricos, estas viviendas, estas casas, estos caminos, y buscando y rascando un poco siempre se encuentra algún argumento al que volver y en el que trabajar. Muchas gracias. ¿Qué opinas tú del proyecto este de Pedro García del barrio del Cordel de Écija? La última variante no la tengo especialmente reflexionada, ¿vale? La última variante. Yo estuve en gerencia, le estuve haciendo algunos avances en su momento y entonces lo que sí te puedo decir es mi opinión concreta. Yo creo que es muy reciclable lo que plantea el plan general en esa zona, en cuanto a que creo que se puede mantener la densidad de ocupación que se plantea, pero yo trabajaría mucho más en la transformación de la Avenida de Cádiz y del propio camino del Cordel de Écija, trabajándolos como unos nuevos viarios, en combinación los dos, probablemente peatonalizando parte de Avenida de Cádiz o convirtiéndola en un parque lineal interesante y poniendo en carga el Cordel de Écija como un viario que combinara, o sea, combinando Avenida de Cádiz con Cordel de Écija, creo que entre los dos se podría armar ahí cierta densidad y luego rebajar esa densidad hacia el río y ahí montar quizá un escenario un poquito más basado en espacio libre o en unos modos de habitar con una densidad más suave. Lo que plantean, bueno, ya te digo, no, prefiero no opinarlo, no es que esté en contra, creo que debería haber una reflexión más, quizá más sostenida en el tiempo, más amplia, pero yo te he dicho lo que yo opino, ¿vale? Porque sí que lo he estado trabajando y pensando ese lugar en concreto. Creo que se pueden, creo que las constructoras podrían conseguir la misma densidad que se está planteando en el PGOU, incluso más, si se quiere, pero yo lo que propondría es cargarla en unos lugares más que en otros. Pues mi proyecto de investigación se titula Entornos amables, accesibilidad cognitiva en el espacio público,
hacia una metodología de análisis urbano. Y parte un poco de la idea de que desplazarse por el espacio público, percibirlo y comprenderlo, deberían de ser acciones cotidianas al alcance de cualquier persona, ¿no? Por lo que tendrían que quedar muy lejos las ciudades en las que resulta caótico desplazarse o los parques en los que no se sabe hacia dónde ir para poder disfrutar de sus servicios. Al hablar de accesibilidad, se tiende a pensar únicamente en las barreras físicas que encontramos en el espacio público y en los edificios que impiden a las personas con movilidad reducida tener la igualdad de oportunidades en ellas, ¿no? Sin embargo, este no es más que un aspecto englobado dentro de un concepto mucho mayor, que es la accesibilidad universal y que está conformada a su vez por la accesibilidad física, la sensorial y la cognitiva. Se define accesibilidad cognitiva como el conjunto de requisitos que deben de existir en el entorno para que la información que nos rodea sea comprendida por todas las personas. El proyecto en el que yo he estado trabajando se centra en el concepto de accesibilidad cognitiva vinculada al espacio público, entendida como un derecho de las personas a comprender, acceder, transitar, permanecer y salir de un espacio o de un lugar de forma segura, confortable y autónoma, ¿no? De este modo, yo he estado trabajando en un documento que sirviera como punto de partida para la elaboración de un manual metodológico para el análisis de la accesibilidad cognitiva en el espacio público, cuyo fin último es conseguir dar un pasito más en la creación de un espacio público para todos, ¿no? Accesible en todos los sentidos imaginables. ¿Por qué entornos accesibles y comprensibles? Bueno, pues entender el entorno en el que vivimos es una necesidad psicológica básica, fundamental para el desarrollo social y, por tanto, para nuestra calidad de vida. Un entorno confuso nos genera incertidumbre, ansiedad y dependencia, por lo que tiene un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Sin embargo, un entorno fácilmente comprensible pues nos genera una sensación bueno, es predecible, ¿no? Nos permite anticiparnos al paso siguiente que tenemos que dar, nos genera sensación de control sobre el espacio y el tiempo posibilita la participación, favoreciendo, por lo tanto, la inclusión de las personas. Pese a que existen grupos de usuarios a los que beneficia en mayor grado el contar con criterios de diseño espacial que favorezcan la accesibilidad cognitiva, estos criterios de diseño o estas pautas no están únicamente enfocadas, por ejemplo, a personas con discapacidad, ¿no? Ya que la mayoría de nosotros, en algún contexto o situación, necesitaremos apoyos para la comprensión. Por ejemplo, un entorno fácilmente comprensible también mejora su interacción con él a los niños y niñas, a las personas mayores o a turistas o inmigrantes con lenguas y culturas diferentes. Ya centrándome más en mi investigación, ¿no? Pues para la elaboración de la metodología de análisis, que he basado en un sistema de indicadores, pues he profundizado en varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, partí de los usuarios y sus necesidades de apoyo, estudiando las discapacidades relacionadas con procesos cognitivos y analizando cómo se manifiestan y qué elementos de apoyo podrían aparecer en el espacio público para facilitar su comprensión. También he estudiado y analizado pues contexto normativo tanto estatal como autonómico y municipal. He profundizado en criterios de diseño urbano como por ejemplo los propuestos por Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad. He analizado diferentes sistemas de apoyo durante la orientación como podrían ser los distintos tipos de señalización, ¿no? En forma de panel, acústica, luminosas, táctiles, etcétera. Recomendaciones propuestas por asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad intelectual
como por ejemplo he contemplado las recomendaciones recogidas en el documento Accesibilidad Cognitiva, publicado en 2014 por FEAPS Madrid. También he analizado algunas experiencias que han basado su concepción en facilitar la comprensión del entorno, como pueden ser la señalización del casco histórico de Cuenca, el proyecto Legible London o el proyecto Madrid a pie Camino Seguro al Cole. Y por último, los factores influyentes en el proceso de orientación espacial, así como los principios básicos de diseño de los sistemas de orientación espacial. En cuanto a la metodología de análisis que he desarrollado, que es como el núcleo duro de mi investigación, pues partí de la idea de que de los agentes que participaran en esta fase de análisis, ¿no? Que serían agentes técnicos y usuarios del espacio, ya que el análisis se desarrollaría en un espacio existente. Pues yo entiendo como fundamental darle voz a los usuarios de ese espacio para poder conocer sus necesidades, ¿no? La metodología de análisis se divide en dos fases. Una primera, que es la fase de conocimiento del entorno y de las personas que lo disfrutan. Y la segunda, de evaluación del espacio urbano mediante un sistema de indicadores. Al centrar el desarrollo de la investigación en la accesibilidad cognitiva, dejando en un segundo plano a la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial, únicamente he profundizado en aspectos de diseño y relacionados con la memoria, la atención, la comprensión o el procesamiento de la información, tanto en sistemas de apoyo como en la espacialidad y en las características arquitectónicas del entorno. La primera fase de la evaluación consistiría en un primer acercamiento al área de estudio, ¿no? Que se llevaría a cabo a través de tres procesos de análisis. Uno serían las entrevistas a los usuarios del entorno, otro la observación de comportamiento, y otro sería la realización de visitas y recorridas de reconocimiento, en los que se intentaría contar sobre todo con personas que necesiten un apoyo en el espacio público para su comprensión, o con trabajadores de colectivos de personas con discapacidad intelectual, de personas mayores con deterioro cognitivo. Y bueno, para el desarrollo de esta primera fase de análisis, como herramienta metodológica, pues he elaborado dos cuestionarios, uno de ellos a cumplimentar durante los recorridos y el otro para la toma de datos en las entrevistas, ¿no? Con la finalidad de obtener las impresiones de los usuarios sobre el espacio. La segunda fase de análisis sería el análisis técnico, ¿no? Basado en un sistema de indicadores, y cuyo objetivo es conocer la respuesta del entorno a las necesidades de los usuarios, ¿no? La ficha de evaluación que he elaborado, que recoge como unos 80 ítems más o menos, la he desarrollado como un instrumento que permite evaluar los criterios relativos al estado de la accesibilidad cognitiva en el espacio público, englobado en seis campos de análisis. Uno sería el itinerario peatonal accesible, los elementos de seguridad, transporte, señalización, iluminación y orientación espacial. Y nada, yo he sido muy breve y como objetivo último, como conclusión de mi investigación, pues las aportaciones que yo he intentado reflejar lo que buscan es reflexionar sobre cómo el diseño del entorno puede ofrecer a su usuario la autonomía necesaria para poder disfrutarlo en igualdad de condiciones y contribuir, por lo tanto, a su inclusión en la sociedad. Y fin. Gracias. Gracias, Marta. Yo tengo una preguntita al respecto. Sí. Bueno,
aunque quizás se ha salido un poquito de lo que nos ha explicado, pero claro, yo entiendo estos sistemas de análisis y de mejora de las ciudades como parte de lo que es el escenario de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Claro, la ciudad es algo vivo y ocurren muchas cosas. Sí. Claro, cuando una ciudad se llena de cosas, de lo que no solamente los elementos fijos, de lo que ocurren, ya sean eventos, ya sean actividades económicas, ya sean asambleas, juegos de niños, o sea, ¿cómo crees tú que se debería de actuar con respecto a la accesibilidad cognitiva precisamente en esos usos no previstos de la ciudad? Claro. Porque si tú una ciudad la dejas preparada, pero luego hay cada día eventos o cosas que lo tapan, o sea, ¿cuál es, cómo se abordaría esa problemática con respecto al evento y no con respecto a lo fijo, al escenario? Claro. Yo creo que en ese caso es súper importante la organización. O sea, normalmente estos eventos suelen ocurrir en espacios de más o menos un tamaño grande, ¿no? Y yo creo que es súper importante eso, cómo esos eventos se colocan en el espacio, de tal forma que se siga permitiendo pues ver aquellos elementos que se pueden considerar reconocibles en el entorno, o que se sigan manteniendo los pasos reconocidos como itinerarios accesibles, ¿no? Y que esos eventos intenten no interferir demasiado en esos casos. Creo que podría ser la solución. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, sino no. Voy, como siempre, a ponerle deberes al colegio. Porque, bueno, la intervención de Alberto, que va a ser más de tema de difusión de arquitectura, sí es algo que digamos, tiene una aplicación interna, por llamarlo de alguna manera, o una utilidad interna. Porque entiendo que si hay una beca de investigación sobre temas de difusión de la arquitectura, es para que el propio colegio la coja, la utilice como referencia, etcétera, etcétera. La cuestión es que, por ejemplo, ya como antes ya de entrar a lo de Alberto, tanto la de Fernando como la tuya, por lo que puedan tener de aplicabilidad y de, sobre todo, de capacidad de aportación por parte del colegio, ya que estas investigaciones se han desarrollado dentro del colegio, esta la veo fundamental que sea aportada como un ofrecimiento al área de infraestructura del Ayuntamiento de Córdoba, en el sentido de una aportación que la institución hace, nacida de la propia institución, que ha financiado una investigación, de una serie de herramientas que yo estoy completamente seguro que el área de infraestructura carece en la actualidad. Y en relación a la investigación de Fernando, igual, lo que pasa es que, claro, al ser una cuestión de ámbito metropolitano, me gustaría saber que investigar cuál podría ser esa institución o ese interlocutor al que poder aportarla. Quizá la Diputación pueda ser un sitio interesante. Hola, buenas tardes. Mi beca, si Alberto me la agrega, la beca la ofreció el colegio, y era porque estaba preocupado en cómo enfocar la difusión de la difusión cultural de arquitectura que realizaba. Entonces, el tema era propuesto y yo llegué y me di cuenta que en los estatutos, en las competencias y funciones, ya en el título 1, capítulo 1, aparece la difusión e investigación de arquitectura como uno de los deberes del colegio, de representación y de servicio. Estos deberes también los enlace un poquito con este koan budista que me interesa mucho, que es: si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, hace algún sonido. Quiero decir, no solo es importante en la difusión cultural el hecho de hacer acciones como de comunicarlas. La acción necesita de una comunicación, y la comunicación posibilita nuevas acciones. Estas acciones, que podrían ser las actividades que realiza el colegio, necesitan de los medios de comunicación con los que el colegio las ofrezca. Aquí ofrezco tres casos concretos. Concéntrico Loncroño es un festival. Un festival también, pero de activación sociocultural en Villena, que se llama el CASC,
este año se realiza, y un festival en Barcelona, que es el M3. Todos estos han tenido mucho éxito, pero son tres festivales. Los colegios de arquitectos no solo patrocinan o fomentan festivales, fomentan todo este marco de actividades. Aquí están con colorines porque las he ido individualizando, pero serían actividades de gran formato, actividades de carácter expositivo, interactivas de relación con la gente, publicaciones físicas o digitales, movilidad, que podrían ser viajes o visitas de arquitectura, de carácter extraordinario, que serían actividades que solo se realizan en un momento concreto, de carácter cíclico, que entran dentro de un ciclo de actividades que tiene el colegio, y todas estas las he denominado experiencias, porque no, una revista, por ejemplo, no es una actividad. Todas estas experiencias, al final, forman parte del Colegio de Arquitectos, que las ofrece a la sociedad y la sociedad participa de ellas. El Colegio de Arquitectos lo puede hacer con o sin ayuda de instituciones, asociaciones o empresas, y la sociedad tiene diferentes inquietudes, edades, capacidades y grado de actividad. Entonces, yo llevo a estas experiencias analizando desde el Colegio de Arquitectos todas las que ofrecen, y para obtener una estandarización, un patrón. Y luego, desde las experiencias individuales, sus características para obtener una metodología de gestión de cada una de ellas. Todo esto lo ofrezco al colegio como un libro blanco de recomendaciones. He intentado que el libro sea lo más abierto posible y huir de especificaciones para que no sean actividades sujetas a unas características concretas o una temporalidad concreta, sino que depende de cada momento, el colegio tenga la suficiente flexibilidad como para adaptarlas a la coyuntura de la sociedad. En el análisis desde el Colegio de Arquitectos sigo tres patrones, desde su organización, estructura e instalaciones, si tienen una fundación de arquitectura o no, si tienen un departamento concreto para la difusión cultural, la flexibilidad a la hora de colegiación, que te permite mayor número de gente a la que alcanzar, y las instalaciones y equipamiento que el colegio posee y que tiene para la realización de estas experiencias. Desde los canales de comunicación, si son accesibles y transparentes, si son propios, si tiene presencia virtual, porque ahora mismo todo está en redes sociales, y si el colegio monitoriza su presencia en canales externos. Y luego, en el calendario, las experiencias que ofrece, los premios y reconocimientos que cada colegio suele dar a sus colegiados, y luego la gestión que durante un año concreto. Yo llegué en 2018, entonces cogí la gestión anterior, que fue 2017-2018. De aquí escojo tres casos de estudio a nivel nacional, que serían el Colegio de Madrid, el de Cataluña, el de la Comunidad Valenciana y el Vasco Navarro, por número de colegiados, por su calendario, por el número de experiencias ofertadas en los que más ofrecen, y porque tienen diferentes variabilidades de gestión interna y de la metodología. Por ejemplo, el Colegio de Madrid solo es uno, es una sede única, y lo tiene todo muy centralizado. El Colegio de Cataluña tiene varias demarcaciones, pero también tiene una presencia institucional muy fuerte desde el colegio principal, mientras que el Colegio Vasco Navarro es muy disperso. Prácticamente en la difusión cultural, cada una de las demarcaciones es autónoma al resto. Con ellos elaboro unas tablas dependiendo de las sedes que tienen, las demarcaciones que tienen. Las demarcaciones me interesan sobre todo porque cuando realizan exposiciones suelen ser rotatorias. Si tienes varias sedes, una misma exposición te puede servir para varios elementos, y las tienes siempre activas. Si tiene una área específica para la actividad cultural o no, y si tiene el apoyo de una fundación cultural. En el caso de Madrid o en el de Valencia, sí que tienen la Fundación Arquitectura y el Espai Gustaviano, que es de aplicación reciente. Luego, la flexibilidad de colegiación te permite varias modalidades de colegiación o de vinculación al colegio, que no tienen por qué ser la estándar de un pago de cuota
y ya está, puedes tener asociado, pueden tener una bonificación si eres un arquitecto que no está ejerciendo, si está de baja, si una baja maternal, por ejemplo, lo que te permite que la gente no se vaya del colegio y que siempre tengas un mayor grado de difusión. En el caso de organización, estructura e instalaciones, en las instalaciones propias, he marcado todos los elementos que tiene cada colegio para la difusión de actividades dentro del colegio, su métrica, y luego si tienen equipamiento de apoyo asociado a estos, como por ejemplo la biblioteca, el archivo histórico, un servicio de restauración que pueda servir para las actividades que se realicen dentro, o una tienda de arquitectura en la que se vendan elementos relacionados con lo que el colegio está difundiendo en ese momento, como pueden ser publicaciones. En este caso, casi todos a nivel general cumplen estas características. Luego, en la presencia en canales de comunicación y medios, todos los colegios suelen ser accesibles, tienen una agenda cultural propia, un boletín abierto, con diferentes grados de transparencia, y son muy activos en redes sociales. Las páginas web suelen ser muy sencillas y muy accesibles, también tienen un apartado específico para ciudadanía. En la publicación digital, todos publican digitalmente, y ya editorial, solo Madrid tiene una editorial propia, pero el resto lo que hacen es editorial bajo demanda. Publican cosas según la gente se las va pidiendo. Luego, canales audiovisuales, como pueden ser un YouTube, un Vimeo, todos tienen. En el caso del Colegio Vasco Navarro, como depende de cada demarcación, variaría según unas y otras, por eso está en asterisco. Y luego la presencia en medios, en este caso solo monitorizan Madrid y el Colegio de Cataluña. Esto te puede servir para saber el feedback de la población, de la sociedad. Aquí las experiencias ofertadas las agrupo en el periodo este de 2017-2018, según su actividad. Se producen muchas exposiciones o muestras y se producen muchas visitas de arquitectura. Todos coinciden en que tiene una semana de la arquitectura, aunque varía en el periodo. Y luego, en el calendario de actividades, según el momento del año, con un periodo más bajo que corresponde a verano, que suelen estar cerradas, y luego un pico en primavera y en otoño, que suele ser cuando se da la semana de la arquitectura y cuando se dan otros festivales, porque en el caso concreto de Madrid, Valencia y Barcelona, lo que están haciendo es mover, para tener siempre un bombardeo de experiencias, lo que hacen es moverlas a otras partes del año, para que no sea un pico en otoño y desaparezca. Ya llegando al CACOA, a los colegios de Andalucía, los he analizado todos para tener una base de referencia para el de Córdoba. Nos encontramos con que casi todos tienen un área específica, todos tienen una sede colegial, pero solo el Colegio de Sevilla tiene un apoyo de una fundación cultural. Y luego, ya en el caso de la flexibilidad de colegiación, Jaén y Córdoba ya se quedarían cojos, ya no permiten esa flexibilidad de colegiación, el resto ya sí, ofreciendo diferentes modalidades. En el caso de las instalaciones propias, Marbella es el que más instalaciones tiene y además las ofrece en alquiler para actividades como por ejemplo bodas, que no suelen ser propias del colegio. Y bueno, como anécdota, Granada también tiene muchos espacios. Equipamiento de apoyo, Málaga sí, y Córdoba también, por ejemplo, el servicio de restauración, aunque no es propio del colegio y es simplemente una cafetería, puede servir como un servicio de apoyo de catering para el colegio. En cuanto a la presencia en canales de comunicación y en medios, todos los colegios tienen páginas más o menos accesibles. En el momento del análisis, Jaén no lo tenía, pero ya lo ha actualizado. Transparencia, no cumplen con la transparencia muchos. En este caso, solo Huelva y Málaga serían los que cumplirían con el portal de transparencia. Las redes sociales suelen ser muy activas. El Colegio de Córdoba en el momento no lo era. Tenía una cuenta de Twitter que solo utilizaba
cuando se hacía el mes de la arquitectura, y una página de Facebook estaba desactualizada. Y publicación digital, curiosamente sí, lo realizaban todos, pero canal audiovisual ya se pierde, y editorial obviamente ninguno. En la presencia en medios, solo monitorizan dos, a Almería y Huelva. El resto cuentan en las memorias de gestión cuentan lo que van haciendo, pero no cuentan el impacto que está teniendo, sino simplemente como información interna. En las experiencias ofertadas, comparándolo con los casos nacionales, tenemos que todos ofrecen una semana de la arquitectura, y Sevilla también un festival de arquitectura, pero el resto se quedan como mucho más bajitos. Tendrían espacios, exposiciones, muestras y premios de arquitectura, que suele ser común. En cuanto al calendario de actividades, al contrario que en el ámbito nacional, se realizan todas en la semana o el mes de la arquitectura, que suele ser en octubre, y el resto se queda prácticamente nulo. Para el análisis he utilizado las memorias de gestión de todos los colegios que le han cedido, porque también consideraba interesante que si un colegio no me ofrecía la memoria de gestión, esto es difusión, no está difundiendo. Por lo tanto, yo trabajo con lo que he encontrado, las páginas web y las memorias de difusión que he pedido, las memorias anuales de gestión. Entonces, una vez analizados desde los colegios de arquitectos, analizo desde las experiencias individuales, según su número, su escala, su organización, su temporalidad, el público objetivo y la financiación que tiene, para elaborar una ficha estandarizada. Y en las fichas estandarizadas que le he ofrecido al colegio, selecciono experiencias notables que he considerado de éxito. Aquí tendría dos ejemplos de dos fichas, de Semana de Arquitectura y de exposiciones. En las que están todos estos criterios: la temporalidad, cuándo se hace, en el público objetivo, la financiación, que si es pública o privada, o si tienen patrocinadores, la organización, si le ayuda alguna institución pública, si tienen alguna fundación que apoya, y luego cómo comunican estas actividades. Y una vez realizados estas dos direcciones, llego a un libro blanco de recomendaciones, que también he elaborado según estos capítulos. Para la organización interna e instalaciones del colegio, una definición de un departamento específico para la difusión de arquitectura. Ahora mismo esto lo lleva el vocal 2, pero no es lo mismo que lo lleve una persona con que esa persona tenga definida en su labor el trabajo acotado, este trabajo, para que no haya interferencias con otros vocales. Luego, la elaboración o no, la creación o no de un área de cultura que lleve el archivo y la biblioteca, y un área de comunicación digital que puede llevar un community manager y ser externo al colegio, como hace, por ejemplo, Madrid. La utilización de espacios de oportunidad en la sede colegial que están infrautilizados, como puede ser el patio, la biblioteca y el archivo, y la creación de nuevos, como una aula de formación o una tienda de arquitectura y autoproducción, porque ahora mismo se realiza todo en la sala en la que estamos, que es polivalente, y para actividades de formación se puede quedar un poquito coja. Y luego, ofrecer una flexibilidad de colegiación para bonificaciones a nuevos colegiados, vinculación al colegio, que no tiene por qué ser una persona colegiada o una persona de la profesión, sino una persona que le interese participar de las experiencias que ofrece el colegio, una bonificación a profesionales que ya no ejercen o jubilados, y una bonificación para profesionales por cuenta ajena, que no tengan que visar. En cuanto a canales de comunicación y presencia en medios, aumentar la presencia digital con la actualización de la página web, que ahora mismo es bastante confusa, boletines de información cultural según demanda, la gestión activa de redes sociales y esto está repetido, pero en cuanto a la transparencia, también hay una segunda parte que es la que no he incorporado, pero que quería comentar, que es la protección de datos.
el Colegio de Arquitectos tiene que ofrecer las cosas, pero tiene que posibilitar que la gente acepte o no estas cosas, estas actividades, sea la difusión, tiene que haber un feedback. No, si el colegio envía un boletín, no tiene que ser por sistema a todos los colegiados. Yo creo que el sistema tiene que ser un sistema libre a la que la ciudadanía en general pueda apuntarse, se pueda inscribir o pueda renunciar. Pero tiene que estar la posibilidad, la decisión propia de la persona que le interesa al medio. Porque al final, si una persona que no está interesada en un boletín, en una difusión, no le va a hacer caso. Luego, en cuanto a publicaciones, creo que el sistema más interesante para publicaciones físicas es las ediciones bajo demanda. Todas las publicaciones, incluirlas en la página web y luego tener un canal audiovisual repositorio, que ahora mismo pues, ya se está incorporando. Y luego la monitorización de presencia en medios que he comentado antes. Y luego las sugerencias para la difusión cultural. Creo que la oferta tiene que ser continua y variada, transversal a la disciplina, no solo quedarse en la disciplina arquitectónica, sino que puede incorporar disciplinas que sean artísticas, que sean multidisciplinar en general, que esté abierta a la ciudadanía y que abarque el mayor rango de edad posible. No creo que sea pública, no creo que necesariamente tenga que ser gratuita, se puede ver la forma de financiación para que la propia ciudadanía aporte algo de financiación a las actividades que se realicen, pero sí que creo que tiene que ser abierta a toda la ciudadanía y no solo a la gente que forma parte del colegio. Y luego, las experiencias, considero que es importante que se realicen de forma que se retroalimenten. Por ejemplo, una actualización de las bases del premio Félix Hernández podría posibilitar una muestra de arquitectura cordobesa que se expusiera en el colegio o en otros colegios y que fuera rotatoria, o concursos y talleres de pequeño formato que no son necesarios, que no es necesario una gran financiación, pueden dar una exposición de los resultados. Y luego, en cuanto a conclusiones, el estado anterior, que todo lo que he ido comentando antes, el estado del colegio en cuanto a la gestión 2017-2018, no tenían una estrategia de comunicación definida, ahora ya existen unos protocolos de comunicación. No había un área específica para la difusión cultural, que sigue sin estar. No había un portal de transparencia, que ahora mismo ya lo han incorporado a la página web. La presencia digital, como he comentado antes, era prácticamente nula. Se han reactivado algunas redes sociales, pero sigue siendo mínima. Y el problema de las redes sociales es que si están y no están activas, son contraproducentes. Y el programa anteriormente se realizaba solo en el mes de la arquitectura. Y ahora se están incluyendo ciclos anuales de difusión cultural y el uso de espacios que estaban infrautilizados ahora parece que ya están dando un poquito de movimiento porque está modificándose la instalación interna del colegio. Y ya está. Ahí termino. Yo primero felicitaros a todos los que habéis presentado becas, porque creo que tienen un nivelazo y son muy completas. Yo especialmente, ya esto es un tema personal, el tema que has tocado de la divulgación de la arquitectura creo que para mí era el tema estrella por lo que suponía para la Junta de Gobierno que es hacer llegar la arquitectura al ciudadano, ¿no? De todo lo que has dicho, vamos, pues gustándome, hay una tan solamente lo nombras una vez, que es la presencia de la arquitectura en los sitios. Y yo creo que esta es la gran dificultad, el gran reto. Lo digo también desde la perspectiva de la satisfacción de que el colegio pues está incorporando a la Comisión de Cultura, a la Comisión del Casco Histórico, que ha estado ausente y no se ha preocupado en los últimos años, pues se están perdiendo espacios donde ya hay arquitectos en cualquier delegación, entonces ya la figura del arquitecto y del colegio de arquitectos no era necesaria como si lo fue en un momento determinado. Pero vamos, yo, el tema y todo lo que has expuesto, pues yo creo que no ha habido junta a lo largo que yo recuerde en los años que han tenido un vocal de cultura, que no hayan querido hacer una divulgación de la arquitectura. Han nombrado gerente, porque lo que buscan es una persona representante que haga todas estas labores que tú has expuesto, que es completísima.
Pero bueno, que yo creo que es la gran la presencia del colegio en todos los estamentos y en todo lo que haya en cualquier movimiento asociativo. La página web creo que es fundamental, se está haciendo un montaje muy... Hay cosas de las que has dicho de elección, de que bueno, que tienen sus matices, pero que bueno, que os felicito a todos y que me encanta. Muy bien. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo, bueno, ya por último me voy a sumar al agradecimiento, lógicamente, del decano. Y sí, me gustaría agradecerte específicamente que, claro, este trabajo desarrollado en una investigación basada en una memoria de gestión del año 17-18 haya hecho un poco el esfuerzo de seguir pendiente de lo que estamos haciendo desde el colegio y ofrezca esta última tabla comparativa de una pequeñita evolución, ¿vale? Y además creo que has dado con una clave muy importante que nosotros, bueno, ya lo sabes porque lo conoces, estamos utilizando el documento, nos sirve para reflexionar y pensar sobre la actividad que estamos haciendo desde el colegio. Has dado con una clave muy importante que es tan importante el diseño de la actividad en cuestión como la gestión de la audiencia en concreto. Hay actividades que van diseñadas para un público específico o hay actividades que se hacen con una temática concreta. Pero la puesta en relación de ambas dos cosas, es decir, la experiencia personal o el diseño de la actividad, es fundamental. Y ahí es donde se detecta qué actividades tienen mayor repercusión en cuanto a público, pero hay otras que no teniendo tanta repercusión son igualmente necesarias. Así es que para nosotros es desde el colegio por un trabajo muy importante que estamos utilizando y ya está. Simplemente como comentario, agradecerte. Muchas gracias. Bueno, aquí no lo he comentado. También en el documento sí que lo he expuesto, ahora que me has dicho esto. He abogado mucho por talleres familiares o infantiles, porque al final lo que estás haciendo es meter dos generaciones en la difusión de la arquitectura. Si viene un niño, viene un familiar a acompañarlo. Y suelen ser bastante sencillitos, igual que un ciclo de cine infantil. Puede ser un cine tangencial a la arquitectura, es un formato mucho más accesible para gente que no está iniciada y funciona muy bien.